Olá, buenas tardes a todos. Agora, eu quero invitar a você que acompanha este vídeo a participar de la oração conosco agora, às 6 da tarde. Agarre uma botella com água, invite sua família, porque agora é momento de oração, é momento de hablar com Deus. Você que tem uma foto da família, você que tem uma prenda de roupa, agarre em suas mãos. Nós vamos orar aqui delante desta cruz e vamos invocar a Deus em seu favor. É momento de oração, é momento de hablar com Deus. É momento de oração. Vamos a hablar com Deus. Senhor, nuestro Deus e nuestro Padre, aqui, meu Deus, delante desta cruz, nós entramos em tua presença, agora, meu Padre, às 6 da tarde, para pedir-te a ti, meu Deus, em favor da vida desta pessoa, para pedir-te a ti, meu Deus, em favor da economia, da família. Ó Deus, eu oro por esta madre que pede por seus filhos, que estão nos vícios. Eu oro, meu Deus, por este padre de família que se encontra desempregado. Eu oro por esta pessoa, meu Deus, que ha enfrentado uma luta, um problema, uma situação. Meu Deus, manifesta, Senhor, tu poder, meu Deus, para curar, para liberar. Meu Padre, quando esta pessoa beba desta água, que haja recebido a cura, aqui delante desta cruz, meu Deus, nós invocamos a ti agora e neste momento para pedir-te a ti, meu Deus, em favor de cada pessoa, esta pessoa que está saindo de trabalho, esta pessoa que está chegando em la casa agora, esta pessoa que está, meu Deus, já, meu Padre, na casa, cenando com sua família. Ó Deus, toca nesta casa, toca, meu Deus, nesta família, para trazer, meu Deus, a cura, a liberação e o milagre. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra de sua boteja com água agora e beba um pouquinho desta água com toda a sua fé. Graças a Deus. Bueno, eu quero invitar a todas as pessoas e neste viernes, aqui em la ciudad de Tulsa, estaremos em uma grande reunião de fé e milagros, el desafio de la cruz. Estaremos determinando la liberação de todas as hechicerias, brujerias, vícios, depressão. Você que ha padecido por um problema em sua saúde, na enfermidade, você que ha vivido com uma depressão, uma angústia, nós estaremos neste viernes aqui em la ciudad de Tulsa. Aí está a direção de nossa igreja, aqui na cidade de Tulsa. E agora você vai quedar com um testemunho de uma senhora que venceu através da fé, las hechicerias, la brujeria. Se você necessita de nossa ajuda, você pode marcar a este número que aparece agora em la pantalla de seu teléfono, nosso número de WhatsApp, aqui de la igreja de Tulsa. Nós vamos ajudar a você, não importa sua religião, você não vai pagar nada, você vai sair desta situação que você ha vivido. Acompanhe agora esse testemunho. Amanhã, às 6 da tarde, estaremos aqui uma vez mais, delante de la cruz, fazendo a oração em favor de todos ustedes e em favor de sua família. Que Deus me los bendiga a todos e que lhe vai bem. Mi nombre es Guadalupe Praxedis. Desde muy joven yo me recuerdo que no entendía mucho, pero ya mi familia practicaba la brujería.
Ellos hacían como rituales por la noche satánicos. Salíamos con velas y desde muy joven también yo me recuerdo que hacían limpias, me limpiaban con huevo. Decía mi mamá que para que ningún mal me pasara. Entonces yo creo que de ahí empezó todo. Al tener contacto con el mundo espiritual, en la vida de Guadalupe se abrió una puerta en donde el mal entró y empezó a destruir todo. De repente sentía dolores en el corazón desde los 6 años y era un soplo en el corazón. Mi mamá me dijo que mi bisabuela murió de eso. Entonces yo quedé con mucho miedo. Ya como con 12, 13 años, yo me salí de mi casa. A los 16 años yo quedé embarazada. Entonces mi vida fue así, o sea, de mal en peor. Y yo no entendía por qué. Me recuerdo que ya casi estaba a punto de nacer mi hija y yo en la desesperación traté de matarme. Yo agarré un cuchillo y quise matarme, pero no conseguí. Tenía miedo también en el fondo. Yo me deprimí al grado de no querer salir ni de mi casa. Yo no cuidaba de mi hija como debía ser. Yo tenía muchos traumas, muchos complejos. Siempre en mi mente estaba la muerte. Yo quería morir. La maldición que Guadalupe cargaba la estaba matando lentamente. Ya no dormía por las noches, padecía insomnio. Me daba miedo que llegara la noche. Yo tenía que dormir con las luces prendidas porque era mucho mi miedo. Yo no sabía de dónde venía todo eso. Y a veces yo me recuerdo que una vez yo quería salir corriendo y perderme o matarme. O sea, en mi mente solo estaba eso y no sabía qué hacer. Empecé con dolores de cabeza también, que me venían también mucho. Yo quedaba, casi siempre quería estar solo dormida, acostada. Empecé a agarrar el vicio del alcohol. También fumaba. O sea, era una persona nerviosa. No tenía ningún futuro. Pero Dios tenía planes diferentes para Guadalupe. Y lo que ella no sabía era que esa maldición se tornaría en bendición. Yo me recuerdo que en las noches que yo pasaba sin dormir, prendí la televisión y vi el programa. A partir de esa noche yo conseguí dormir un poco más. Me sentí más tranquila. Y entonces yo busqué la dirección y yo fui a la iglesia. O sea, a partir de ahí, mi vida fue cambiando poco a poco. Yo fui a la primera cosa que Dios fue que hizo conmigo, mi sanidad. Dios me dio la sanidad. Aquel soplo que yo tenía desapareció. Ahora estoy libre de todo. Dios me liberó, me quitó el vicio, me quitó las malas amistades, me quitó la depresión, la tristeza, los deseos de muerte. Ahora soy una persona realizada, feliz en el matrimonio, en la vida económica, en todo. ¿Usted se identifica con estos síntomas? Dolores de cabeza constantes, miedo, depresión, ataques o desmayos, visión de sombras o audición de voces, vicios, enfermedades que los médicos no descubren, pensamientos de suicidio, insomnio, nerviosismo. Sepa que usted necesita ayuda. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el desafío de la cruz, muchas personas han sido rescatadas. Llegaron con síntomas y fueron libres. Vine con una carga de depresión. Me siento bien. Problemas de pareja, peleas. Hemos venido y hemos encontrado paz y ahora estamos más unidos. En las noches yo no podía dormir. Pude dormir bien, tranquila. Ahora soy una mujer alegre. Venga este viernes y participe del desafío de la cruz. Dios, pues Jesucristo
entregó por mí. No importa a dónde voy, seguiré a mi Señor sobre tierra o mar, a donde Dios me mande. Dios, pues Jesucristo se entregó por mí. No importa a dónde voy, seguiré a mi Señor sobre tierra o mar, a donde Dios me mande iré. Pare de sufrir.